Y tema importante, la inflación. Bueno, la verdad que el término inflación en la República Argentina va de la mano con los tantísimos avatares económicos que hemos tenido a lo largo de tanto tiempo. Y bueno, esto de los últimos registros, la última oficialización, el último dato, habla entre las más destacadas, un dato que no es motivo de orgullo. No, digamos, por supuesto, para nada. A nivel planetario, ¿no? Entonces lo tenemos aquí al amigo Blanco que está exactamente esperándonos, ¿no? Gracias, Alfredo Blanco, por estar aquí con nosotros para hablar un poco de este tema. Y también una frase que llamó mucho la atención, Alfredo, del presidente de la Nación. Mañana. ¿Qué dijo? Que mañana viernes comienza otra guerra, en este caso con la inflación. Bueno, sí, efectivamente. Lo que sucede es que si hay un elemento que me parece ha sido la principal dificultad del gobierno y de su política económica es el fracaso para controlar el nivel general de precios. Y como ustedes decían, esta es una historia que tiene muchos años. Ha habido muy pocos periodos en la Argentina en los cuales hubo estabilidad de precios. Y mi impresión personal es que tenemos por delante varios meses que vamos a seguir con dificultades. El gobierno tiene básicamente dos problemas. Uh-huh. Uno es que no hay un programa integral de antiinflacionario, y el otro es que además tiene un problema de credibilidad. De hecho, el presidente hizo esa declaración y personalmente yo creo que nadie le cree al gobierno de que va a tener éxito en la lucha antiinflacionaria. Si a eso le sumamos que el acuerdo con el fondo va a suponer actualizar algunas tarifas, si pensamos que el dato de la inflación de febrero no captura todavía el aumento de precio de los combustibles, en fin, hay muchos elementos para pensar que la situación económica va a continuar siendo delicada y que la tasa de inflación de este año va a ser probablemente más alta que la del año pasado. Alfredo, ¿por qué cree que caemos en viejas recetas, como se dice? Porque todo el mundo lo dice, no, esta es una vieja receta, esto no va a tener, digamos, prosperidad en cuanto a alguna efectividad, algún efecto concreto. Sin embargo, se siguen tomando y es como que estamos en un círculo vicioso y del cual no podemos salir y nos encontramos a esta altura nuevamente con estos datos que son alarmantes en materia inflacionaria y que, bueno, obviamente también forma parte del contexto general de lo que es pobreza, las necesidades que está atravesando la Argentina. ¿Por qué se recurre a esto? ¿Hay intereses que no se pueden tocar por cuestiones políticas? ¿Cómo lo ve usted? No, bueno, yo creo que yo suelo recurrir a, digamos, una analogía con lo que fue el castigo de Sísifo en la mitología griega, ¿no? Sísifo era una persona que era tan astuta que engañó a los dioses, y entonces los dioses en un momento determinado le impusieron como castigo que iba a tener que subir una roca hasta la cima de una montaña y que en el momento en que iba llegando a la cima de la montaña, la roca caía nuevamente. Entonces quedó en la eternidad haciendo ese esfuerzo y no logrando nunca llegar a la cima. Bueno, Argentina tiene un poco un castigo de Sísifo. Ha habido momentos en que parecía que la situación se mejoraba y yo diría ha habido dos o tres momentos en la historia en que hubo un poco de estabilidad de precio. Uno puede pensar en el éxito inicial del Plan Austral en el 85 o en el éxito durante algunos años desde el punto de vista de la inflación, de la convertibilidad, o bueno, pero lo concreto es que tiene un problema, digamos, la inflación es el reflejo de un conjunto de desequilibrios estructurales que tiene la economía argentina. Y no se va a resolver hasta que no exista un programa que sea capaz de hacer una política fiscal, es decir, que las cuentas públicas estén en línea con la política monetaria y con la política cambiaria. Y bueno, eso a veces tiene costos en términos políticos que los gobiernos no les atrae demasiado asumir. Y en ese sentido yo tengo una cierta dosis de escepticismo respecto de lo que nos espera para adelante. Acabamos de cerrar un tema importante, creo que hoy se va a aprobar ya definitivamente la autorización para que se endeude el gobierno con el Fondo Monetario, pero por delante tenemos complicaciones, no solo la inflación. Tenemos, además, recién mencionabas, y diría que es un, digamos, la expresión más dolorosa de los problemas de la economía argentina, que es el nivel de pobreza. Las dificultades que supimos conseguir. Sí. Bien, Alfredo, hablabas de números. ¿Qué número, qué porcentaje de inflación tuvimos en el mes de febrero? Ya me parece que llevando un número importante también en enero.
Bueno, si nosotros sumamos enero y febrero, tenemos un bimestre en que estamos casi en el 9%, y además en marzo vamos a tener de nuevo un índice alto. De manera tal que cuando veamos el primer trimestre, nos vamos a encontrar con que lo que se ha proyectado en el acuerdo con el fondo como inflación, entre el 38 y el 48, de nuevo va a estar desactualizado. Porque si consideramos los últimos 12 meses, desde febrero estamos en el 52%, claro, y seguramente vamos a seguir por encima del 100% cuando se consideren los últimos 12 meses. Cuando decías, Alfredo, las complicaciones que supimos conseguir, a esta altura de los tiempos, arranque de año 2022, con todo un paquete de cuestiones que no están bien, que no están equilibradas y que hay que desactivar, ¿por dónde se empieza? ¿Por dónde se puede empezar desde el punto de vista de tu visión como economista? Independientemente de esto de los costos políticos de lo cual estabas hablando, ¿no? Pero porque hemos avanzado a tal punto en que va a llegar un momento en que en alguna acción hay que desactivarlo esto. Sí, lo que sucede es que hay una condición, yo diría una condición necesaria, aunque no es suficiente, y es que quien ejecute la política económica, así que el gobierno que tenga esa responsabilidad, tenga credibilidad. Uno de los problemas que asume el actual gobierno es que, bueno, hay muy poca credibilidad. Y entonces los anuncios, en la medida en que los agentes económicos no creen en los anuncios que se hace de política económica, entonces la política económica, lógicamente, es más difícil que funcione. A mí me parece, bueno, hay una condición de base que es que exista credibilidad. Porque cuando uno mira la inflación, aún en el corto plazo, uno dice, hay dos factores que son muy importantes. Un factor es lo que podríamos llamar inercia inflacionaria, es decir, que en la medida en que hay una tasa de inflación alta, hay ciertos ajustes que se van produciendo, porque se va indexando la economía, que arrastran inflación para el periodo siguiente. Y el otro tema son las expectativas. Es decir, en la medida en que los agentes económicos no consideran que se vaya a verificar lo que el gobierno dice, entonces eso condena al fracaso a la política económica. Que el año pasado, por ejemplo, el presupuesto que no aprobó el Parlamento tenía previsto una tasa de inflación del 33% para el año pasado. Ningún responsable de empresa que presupuestaba el año pasado tomaba en cuenta el 33%. Es decir, nadie creía que eso fuera así. De manera tal que en el corto plazo el gobierno enfrenta un problema grave. Yo creo que el gobierno tiene una debilidad, además de los problemas, podríamos decir, políticos de la alianza de gobierno, que eso lo hace más débil aún. Me parece que hasta que no se logre consolidar cierto nivel de poder político y de credibilidad en la sociedad, es muy difícil que funcionen las recetas para combatir la inflación. Y el segundo elemento es que tiene que ser un programa integral. No se puede ir tomando una medida un día, otra medida otro día, decir el viernes vamos a volver sobre este tema. Eso no funciona porque es como si un batallón de soldados quiere tomar una colina y el responsable va mandando de a uno a los soldados. Si los manda de a uno, lo más probable es que nunca tome la colina. En ese sentido digo que hace falta un programa integral. Sí, exacto. La última de mi parte, en cuanto a los otros actores de la escena productiva, económica argentina, ¿qué responsabilidad tienen o es parte de la misma falta de credibilidad en que los formadores de precios incurren en estos aumentos? ¿Hay responsabilidad también en el sector empresarial, formador de precios? Yo creo que hay algún grado de responsabilidad, aunque uno debería advertir de que hay muchos países que tienen un grado de concentración económica como tiene la Argentina y no tienen la tasa de inflación de la Argentina. De todos modos, sí es cierto que todos los agentes económicos, y en lo político, por ejemplo, no solamente el oficialismo, sino también hace falta un esfuerzo conjunto de parte de la oposición, de parte de los sectores empresarios, de parte de sectores gremiales, etcétera. Si no se logra crear ese espacio de acuerdo para pensar una Argentina que tenga un crecimiento sustentable, es bastante difícil que lo logremos. Bien, Alfredo, con esa frase cerramos esta entrevista. Muchísimas gracias, ha sido muy concreto como para hablar sobre este tema tan importante y que preocupa desde hace mucho tiempo, así que te agradecemos muchísimo este tiempo para nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la llamada. Gracias.
Bien, hablando un poco de lo que está pasando y de lo que se viene. Uh-huh. Mañana viernes veremos qué pasa. Sí. Alfredo hablaba de que ojalá haya un plan integral. Sí. Veremos que así sea. La verdad que es cierto, yo comparto la visión de este debilitamiento que está sufriendo la actual gestión. Y es muy difícil encarar un tema de semejante magnitud dentro de este contexto. Cuando incluso estamos hablando de diferenciaciones o discrepancias marcadas del gobierno hacia adentro. Sí, sí. Uno puede entender las posturas de un rol opositor y de por dónde quiere llevar la política económica el oficialismo, pero ante este contexto, digamos, de, bueno, no solamente rispideces lógicas de la vía democrática que es con el partido opositor, sino también hacia adentro, por ¿no? Por supuesto. Que eso sorprende. Como o siempre. No sorprende tanto, sí, no o sé, no, claro. Pero siempre quienes pagan los platos rotos, nosotros, los argentinos, los laburantes de todos los días. Es así. Bien, vamos a seguir hablando, por supuesto, de este tema y veremos qué pasa la semana que viene con esta guerra que dijo, la verdad que desafortunada la frase también. Mañana estaremos atentos a lo que pueda llegar a surgir del oficialismo. Exactamente. ¿No?